Mañana en los festejos de los 10 años de la escuela de canotaje hacemos en forma conjunta con el municipio de Rawson una regata que por ahí es media típica porque vamos a largar de acá del club regata hacia Elsa en travesías dobles y vamos a mezclar un olímpico, alguien que rema, que está compitiendo actualmente en K1 o en K2 con uno que no haya remado, para que puedan participar todos, hacerla más divertida y más pareja a la regata, ¿no? ¿La idea es que participe todos los clubes acá del Valle? La idea es esa, que un poco activar toda la actividad que está media quedada, y bueno, que se acerquen todo el mundo, que vean el espectáculo, porque después, una vez que lleguemos al Elsa, en el Elsa se van a hacer otras regatas con los más chicos, en un circuito abollado, incluso los más grandes también van a correr. Y bueno, ya están invitados, confirmados los clubes de Huracán de Tralau, el Camuin de Gaiman y el Club Callas de Tralau, que son los que actualmente tienen canotaje. Y los 10 años de la escuela significa mucho porque es un semillero muy grande de chicos que tenemos hoy. Pensamos que no se iban a acercar tanto. Hoy tenemos que pensar que tenemos campeones sudamericanos, panamericanos, campeones argentinos, chicas y chicos en el selectivo que nos llaman para integrar el equipo argentino de canotaje, y son todos chicos que salen de justamente de esta escuela de canotaje. La idea de la competencia un poco es charlar con todos los clubes en forma conjunta, para ver si organizamos la regata que hacemos todos los años del río Chubut, que abarca las tres ciudades, Gaiman, Tralau y Rawson, y para eso se necesita trabajar mucho y necesitamos sí o sí estar todos los clubes unidos.